El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando. Dejando huellas de dicha y color, aquí estamos, como todos los días, para encontrarnos de nuevo en este paso a paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora para acompañarnos un ratico y aprender sobre tantas cosas que nos interesan como padres, cuidadores, como viajeros en este paseo que llama crianza, maternidad. Moni, ¿cómo estás? Hola, Leo, hola a todos. Le voy a poner falta a usted hoy. ¿Por qué? Quiso el rosa. Lo tengo aquí. Lo que pasa es que tengo el rosa en el dado, el verde de la esperanza. No le gusta, estoy sentado en el rosa. Y tengo otro rosa, pero ese no lo puedo mostrar en cámara. No sé si se lo valemos, ese déjelo guardado. Hoy había que exhibir el que se puede exhibir. Bueno, realmente sí, es mañana. Es que lo tengo para mañana. Bueno, sí. Esa disculpa si se la valgo. Bienvenidos todos. Aquí estamos de nuevo para encontrarnos todas las tardes, para llenarnos la vida de recuerdos, para hacernos la vida mejor. Gracias por estar ahí. Hoy con un tema que tiene que ver, por supuesto, con el Día Mundial, que en Medellín se ha extendido a todo el mes y que ojalá en el mundo se extienda a toda la vida. Estamos conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Así 19 es, de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? 19 de octubre, Día Mundial. Lo que pasa es que el rosa para mí es más que un cabello. Me gusta más el rosa de cuando rosa la mano en el busto de la mujer, del hombre, haciéndose el autoexamen, previniéndolo. Ese es nuestro tema de hoy. Pero también decir que no es lo mismo el cáncer de mama que el cáncer de mi mamá. Y estamos enfocados hoy también en abordar ese aspecto familiar, en cómo puede impactar el cáncer de mama no solamente a una mujer, a un hijo, a un esposo, a una madre, a toda una familia. Entonces pueden comunicarse con nosotros al 268-6033 para que nos cuenten todas sus inquietudes, compartan sus experiencias y entendamos un poco mejor lo que es este mundo del cáncer de mama, que a primera vista lo vemos como algo que causa mucho terror, muchos miedos, mucha desilusión, pero que finalmente quienes cuentan la historia después de un tratamiento, durante su lucha, pues lo que nos dejan son enseñanzas muy bonitas, muchas sonrisas, muchas esperanzas y muchas cosas buenas que contar. Bien, dicen por ahí que el cáncer es un regalo mal empacado con el que de entrada nos conectamos con este video y ya volvemos porque hoy estamos llenos de invitados. Ninguna mujer está libre del cáncer de mama y una de cada 16 tiene la posibilidad de desarrollarlo. Hoy brindamos con las copas de un brasier, del brasier de este video, por todas esas mujeres que han vivido esa situación y han emprendido esa lucha de alguna manera. Antes de tener a nuestras invitadas, vamos a recibir la primera llamada que tenemos de Luz Mariela, abuela de Susana y Juana. Luz Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, delicioso. A ver, a mis 63 años, yo tengo una sola hija, ella es médico, y también tengo a mis dos nietas de 9 y 8 años y medio. Mis nietas me conocieron ya mastectomizada, ya no tenía una mama, ya no tenía otra media mama de la derecha, porque me ha dado 4 veces cáncer a través de 23 años. Yo soy quien cuido ahora a mis nietas mientras mi hija trabaja y estudia. Soy inmensamente feliz. Para eso me jubilé hace 6-7 años. Y yo creo que han sido vitales en todo este proceso.
en diferentes, muchas cirugías, 16 cirugías, 50 radioterapias en diferentes procesos de recuperación, muchas quimioterapias, pero inmensamente feliz. No me importa, no me importa, yo creo que con media mama vivo feliz, absolutamente hermosa. Muy duro el proceso, sí, y aún sigo con quimioterapia oral, sigo en muchos chequeos porque ha costado mucho vivir todos estos 23 años. Mi oncóloga me dice, no nos podemos descuidar, no nos podemos descuidar, porque yo le digo, tantos examencitos, estoy bien, estoy bien. Y me dice, no, no nos podemos descuidar. Y yo contribuyo a cuidarme muchísimo y a seguir siendo feliz con esta hermosa familia, pero sí ha sido muy duro. Cuando la gente dice, no, es que le dio cáncer de mama, pero ya no tiene. Niña, pero los recuerdos, o niño, perdón, los recuerdos que quedan y cómo queda marcado mi cuerpo, que lo siento débil, no tan fuerte como los demás. Y cómo es que yo, aunque tengo ganas de bailar, y qué dicha, pero si bailo me desbarato, al otro día me muero los dolores, porque es por ciertas debilidades y ciertas cosas. Pero si ves, sentate así en esta silla, no, no soy capaz de sentarme así, ay, qué pesar, no, me siento de otra forma, no te preocupes. Entonces vivo mi vida muy ajustada a estas necesidades. De todos modos les digo, los programas de ustedes son hermosos. Yo me he instruido tanto como abuela y ahora más lindo el caso que se apunta directamente a mí con esto tan hermoso, el placer de mamá. Muy lindo. Gracias, felicitaciones. Ay, Luz Mariela, muchas gracias y qué bonito escucharte hablar con esa alegría. Qué bonita llamada. A mí me dan ganas de, mejor dicho, se me encharcaron los ojos. Muchísimas gracias. En tu caso, pues será el brasier de la abuela, que ahí están tus nietas aprendiendo de tu experiencia. Ojalá, pues, por supuesto, tu hija esté siguiendo los pasos del brasier de mamá y se esté cuidando como se tiene que cuidar. Muchas gracias, sobre todo, por ese positivismo, por verle siempre el lado positivo a un proceso tan duro que seguramente has pasado y por hacernos hoy de introducción a nuestra vida real. Están con nosotros en la vida real. Llegan Catalina Paniagua. Catalina, bienvenida. Buenas tardes, Leo. Muy bien. Nos acompaña además Miguel Ángel Jaramillo. Miguel Ángel, ¿cómo vas? Bien. Las cámaras. Y su madre, Luz Elena, mamá de Catalina, Luz Elena Paniagua. Bienvenidas. Gracias. Y bienvenido, Miguel Ángel. Y no me has presentado la muñequita, ¿cómo se llama? Milagros. Milagros. Y Milagros también. Bienvenidas. Gracias. Pues gracias por estar acá, por de antemano ofrecerse a compartir esta historia para tal vez inspirar, ayudar, conectar, identificar a muchas mujeres que puedan estar pasando por lo que ustedes ya pasaron y seguirán pasando por un tiempo más, por lo que a muchas les espera sin saber ni siquiera que la vida les tiene esto preparado, pero que, como siempre decimos, llegar a tiempo en medio del caos es una gran bendición. Bueno, ¿cómo empieza esa historia? Porque si bien hoy queremos enfocarlo como a cómo el cáncer transforma, decía Leo, la vida de toda una familia, no solamente a quien lo tiene, ¿no? Todos nos volcamos en torno a esa persona que lo tiene, que lo desarrolla, que está en ese tratamiento y empezamos a aprender a convivir con él. ¿Cómo fue tu historia, Cata, y cómo aparece la mamá en medio de esta historia también juntas? Porque he visto las fotos compartiendo ambas, mismo día de quimioterapia, en la misma sala, las dos conectadas a una máquina de estas. No ha sido un proceso fácil. No. Antes de empezar, quería yo decir, mientras Cata piensa ahí por dónde empezar, ella tiene una página muy bonita, ha creado un movimiento a raíz de todo esto que se llama Amo Mi Calva. Me encanta el nombre. @ Amo Mi Calva. Y pues ha creado a Milagros, que es una muñeca que también yo muy especialmente recibí, pues para dársela a mi mamá, que acompaña, por supuesto, a las pacientes en estos procesos con su calvita. Ahora sí, Cata, ¿cómo empezó todo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí. Los veíamos desde la pantalla y ya estar aquí de protagonistas. Pues yo digo, Mónica, que yo tengo la fortuna de vivir el cáncer desde los dos lados. Desde el lado de acompañante, porque lo conocí pues a raíz del diagnóstico de mi mamá con cáncer de ovario en el 2015, y en el 2017 yo fui diagnosticada con cáncer de mama. Por ahí empezó todo. O sea, primero fuiste acompañante. Sí. Hablemos desde ese punto de vista. ¿Cómo fue ese papel?
ese papel. Además de hija, ¿no? Porque no es lo mismo otro acompañante que, como decimos, no es lo mismo cáncer de mama que cáncer de mi mamá. Sí, ahí es algo complejo porque, digamos, fue el primer acercamiento que tuve con el cáncer, ¿cierto? Entonces, uno nunca se espera que le llegue a un familiar. Uno cree que siempre le va a pasar a otra familia, pero nunca a uno. Entonces, cuando toca, digamos, el eje que es la mamá, uno se le derrumba todo, entonces empieza a buscar alternativas para acompañar. En ese tiempo yo trabajaba en una empresa pues vinculada y me retiré totalmente para acompañarla a ella en el proceso, además porque durante el tratamiento pues y todo ella me cuidaba a mí, entonces la rutina en torno al cáncer y la rutina familiar cambia. ¿Estuvo usted de acuerdo con que ella dejara todo por dedicarse a cuidarla? ¿Sintió algo de culpa? Pues sí, me sentí culpable, me sentía muy mal, pero era un proceso que teníamos que vivirlo en familia. Y era necesario que ella estuviera ahí, pues ya después entendió que sí se justificaba. Sí, ella fue un gran apoyo para mí. Ok, ¿y pasó el proceso la mamá, acompañándola a las terapias y a todo lo que implica la recuperación? ¿Y cómo llega tu historia? En el 2017, exactamente en febrero, ella inclusive todavía sigue en tratamiento, pero cuando yo fui diagnosticada, ella estaba recién operada. Entonces, toda la fase de diagnóstico, toda la fase de empezar a buscar qué era lo que yo estaba sintiendo y el diagnóstico como tal, lo hice callada, porque ella estaba hospitalizada, precisamente por cirugía de cáncer de ovario. ¿Y cómo te diste tu cuenta? El autoexamen. Yo me hice el autoexamen, no era juiciosa, porque no voy a decir mentiras. Inclusive mi esposo me decía, hacete el autoexamen. Y yo, ay, ¿para qué? Si a uno le da cáncer, le da. Y mírame ahora. Entonces, en este momento puedo decir que el autoexamen me salvó la vida. ¿Y por qué te lo hiciste? ¿Sentiste algo raro? Sí, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Intuición? Es que de por sí nosotros las mujeres, cada mes por los cambios hormonales que tenemos, las mamas duelen mucho. Entonces, a mí me estaban doliendo impresionante, pero de esas cosas yo creo que las diosidencias, pues nada es casualidad, y me toqué y me sentí la masa, y yo, no, esto no es mío, porque a pesar de que no era tan constante hacerme el autoexamen, uno sabe cuando algo no es de uno, entonces inmediatamente consulté y ahí empezó todo el proceso. Pero además tenía razón, o sea, hacerse el autoexamen no va a hacer que no te diera cáncer. Exacto. Pero asumo que después de haber pasado por este proceso, ¿cuánto tiempo duraste? Un año. ¿Aún continúas cumplí, pues, sí, con otro tratamiento? Pero durante este año me imagino que entendiste la importancia de hacerse el autoexamen, sí, no para claro, que no te dé, sino para poder detectarlo a tiempo. Exacto, esa es la gran diferencia. Y que inclusive desde Amo Mi Calva venimos impulsando eso, porque en este mes se le hace pues como mucho alarde a todo el tema del cáncer de mama. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Generar conciencia más allá también del autoexamen como tal, teniendo presente que el cáncer no se puede prevenir, que hay factores que, digamos, uno de pronto puede controlar, como la alimentación y el ejercicio, pero hay otros que no. Entonces, generar conciencia de también del autoexamen, porque si yo misma me detecto algo raro, el llegar a tiempo marca la diferencia, en todo marca la diferencia, porque eso depende también el tratamiento. ¿En qué cambió tu vida desde entonces? Mónica, yo creo que puedo decir que yo soy una antes del cáncer y ya ahora soy otra. Casi que todo lo que estamos haciendo con Amo Mi Calva, Amo Mi Calva se volvió como mi propósito de vida. A raíz de mi diagnóstico, todo lo convertí como en una oportunidad, se convirtió en una oportunidad. ¿En qué momento decidiste dejar de callar? ¿Lo compartiste con tu mamá, con tu hijo, que en ese momento estaba pequeño, pero también necesita una explicación? Sigue estando muy pequeño. ¿Tu esposo? ¿Tus demás miembros de la familia? En fin. Pues el primer choque fue con ella, porque ella estaba en recuperación. Entonces, lo primero, cuando me diagnosticaron cáncer, yo lo primero que pensé, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Pues uno se le pasa todo por la cabeza, menos uno, inclusive no piensa en uno, qué va a hacer con el niño, qué va a pasar con mi esposo, y de últimas uno. Y eso es lo que viene a enseñar el proceso, preocuparme por mí para poder garantizarle bienestar a esos otros, ¿cierto? Entonces empieza toda la fase de diagnóstico y llega un momento donde ella ya está recuperada en la casa y yo le digo, ma, yo te tengo que contar algo, me encontré algo en el seno. Entonces ella me va diciendo, mírele la cara.
ya le va a dar sentimiento. Sí, porque fue un momento pues muy íntimo y muy doloroso y difícil. Porque yo, como le iba a decir a mi mamá, que estaba recién operada por un cáncer, que yo también tenía cáncer. Entonces fue una situación muy difícil, entonces le conté que tenía pues esa masa en el seno, y ella de una vez me dijo, ¿tenés cáncer? Y yo sí, y de una se puso a llorar. Pues y yo sí, lloremos porque tenemos que hacer el duelo, pero vos me vas a servir de referente porque vos ya has pasado por el proceso, sabes que es la quimio y casi que nos vamos a acompañar. Pero Cata, hoy lo estás contando aquí como muy frescolina, ya claro. Pasaron por ahí, pero en ese momento, o sea, en este momento, sí. A mí me llegan a detectar algo, o sea, yo entro en pánico de solo pensar que tengo que pasar por lo mismo por lo que he visto pasar a mi mamá, ¿no? O sea, ya tenías un referente muy cercano, porque es que cuando uno está lejos de la enfermedad, uno le dicen, ay sí, quimioterapia, ay sí, muy duro, sí. Pero uno realmente no sabe lo que es eso hasta que no lo vive. Sí, así es. ¿Y cómo enfrentaste eso? ¿Cómo se acompañaron entre las dos? Además, porque uno de mamá, también habiendo visto esto y viviendo esto en este momento, es lo que menos quiero para una hija. Uh-huh. No, ella era la que me daba mis fuerzas porque yo me sentía como derrumbada. Entonces ella llegaba y me decía, no nos podemos poner a llorar, esto es un paseo y nos lo tenemos que gozar. Porque yo soy una que no me voy a poner a llorar ni a pensar en eso. Uh-huh. Usted verá si me quiere seguir. Estamos en un paseo y vamos a gozárnoslo. ¿Y esa actitud, Cata, de dónde salió? Es que uno no cree qué tan fuerte es hasta que lo ponen en este tipo de situación. Uno sí se cree como muy valiente, muy berraquito, pero cuando la vida te pone como entre la espada y la pared y te sacude de esa manera, es ahí donde sale como la verdadera fortaleza. Ahora decías que empezaste a pensar en todos los que te rodeaban antes que en ti misma. ¿Qué pasó con tu hijo para hacerse cargo de él durante el tratamiento? Yo pues a veces miro a mi mamá y le digo, relájate que no tenés hijos chiquitos, no tenés que salir a trabajar, tírate en esa cama que yo te cuido, pero pues cuando uno tiene un montón de responsabilidades, ¿qué hace? Pues yo digo que Dios hace todo perfecto, porque cuando yo empecé mi proceso, ella ya estaba, había casi que se estaba recuperando de la cirugía y ya me podía acompañar más, no tenía más sesiones de quimio, entonces se podría decir que ya en cierta medida me pudo colaborar mucho con Miguel. Pero yo traté de, aunque la rutina familiar cambia, tratar de no, digamos, de alguna manera no interferir en la rutina que yo ya tenía con Miguel. Entonces así me hicieran quimioterapia, yo me levantaba a despacharlo para la guardia, me sentaba con él a hacer las tareas. Había momentos donde él decía, mami, vamos a jugar, y me tocaba decirle, papi, no puedo. O jugaba con él hasta donde el aliento me daba, tratando, como te digo, de incluirlo a él dentro de la rutina, porque él todavía estaba muy pequeño para comprender qué era la enfermedad. ¿Cómo le explicaste? En sus palabras y en su lenguaje. No, simplemente que la mamá estaba cansada, que la mamá estaba cansada, que habían momentos donde no iba a poder jugar con él, inclusive él, si vos le preguntas en este momento, él no sabe explicar qué es cáncer, él simplemente sabe que vio a la mamá calva, que le encantó ver a la mamá calva, que se acostumbra a verla así y que ya vive rodeada de calvas. ¿Y con tu esposo? Claro, él es el, ha sido el actor, es tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Dígala. Juan Camilo. Además, si no estoy mal y no me equivoco, te casaste. Sí, apenas calva. Me casé el año pasado y me casé calva. ¿Cómo fue ese proceso? No, eso fue, pues ya muchos años de relación, de convivencia, y yo no sé este hombre qué le pasó y seguro vio que estaba muy linda calva. Y me la van a quitar y venga, le propongo matrimonio. Si esa es la razón, yo le creo. Entonces me propuso matrimonio justo el año pasado, cuando estaba por el proceso, el día de mi cumpleaños, y nos casamos el día que Miguel cumplió años. Todo se juntó. Sí. Todo bastante simbólico. Sí. Bueno, hoy estamos, nosotros, el día es mañana, pero nosotros estamos hoy, digamos que conmemorando esa lucha contra el cáncer de mama, y ustedes que ya han pasado, pues el tuyo fue de ovario, pero digamos que el proceso que atraviesan para sanarse es muy similar y muy parecido.
Pero sin duda no es solo físico, no solo tiene que ver con las quimioterapias, sino sobre todo emocional. ¿Cómo es el manejo de tantas emociones encontradas? Ay, no, Mónica, eso es una ruleta rusa. Yo hablo en este momento acá muy tranquila, pero yo no voy a decir que nunca lloré. Tuve que hacer mi duelo, hacer todo ese proceso para tener las herramientas y la fortaleza suficiente para, a partir de lo que yo viví, compartir mi experiencia, y eso también se convirtió pues en algo muy sanador, porque yo empezar a trabajar con personas y decirles, venga, que sí se puede, eso también me llenaba más de ganas para seguir viviendo. Y hoy, ¿qué les dirías a todas aquellas que están siendo diagnosticadas, que empiezan un proceso, que nos escriben, estoy segura que a ti un montón, de qué hago, por dónde empiezo, cómo hacen para tener esa actitud? ¿Qué les dirías a todas? Pues, Mónica, la verdad es que cuando a vos te dicen cáncer, vos ya crees que todo se acabó. Que empaque y vámonos, que ya tengo la lápida pegada de no sé dónde, ¿cierto? Porque igual la palabra todavía está como muy satanizada. Claro que con todo lo que hemos venido haciendo, todas las campañas, eso se ha ido como cambiando, porque cáncer no es sinónimo de muerte. Lo que les diría a ellas es básicamente que vivan su proceso, que se tomen el tiempo de analizar como tal la situación que está pasando, y que si pueden y tienen la forma de pegar sea alguien que haya pasado por el proceso y las trate de acompañar desde su parte subjetiva, que lo hagan, porque eso aporta mucho también, pero también teniendo presente que todas somos diferentes, que lo que a vos te da, a mí no me puede dar, así estemos en el mismo tratamiento. Igual es duro, ¿no? Para todas. Ah, sí, claro. Es un tratamiento difícil, eso sí no se puede negar, pero la actitud tiene todo que ver. Para la muestra, un botón. No me quería dejar ir, seguro estaba muy linda calva y me echó garra. Cata, muchas gracias por compartir la historia de este par de mamás, una de la otra y la otra del otro, por estar aquí con nosotros, inspirando seguramente a muchas mujeres. Se pueden seguir inspirando a través de @amomicalva, mensajes muy positivos, acompañamiento, milagros que les puede servir ahí de comodín para esos ratos malucos, muy malucos durante la quimioterapia, pero que pasan, al final pasan. Sí, es muy duro, sí, es muy difícil, pero hay vida después de una quimioterapia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir al corte, don Leo. Sí, Moni, nos vamos con el dato al corte en Paso a Paso, que además nos trae un dato muy, muy positivo. Nos dice, la tasa de mortalidad por cáncer de mama está en constante disminución. El 83% de las mujeres a las que se les diagnostica cáncer de mama siguen vivas después de 5 años de haber recibido el diagnóstico. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Una vez más, Telemedellín te espera a disfrutar con tus mascotas. Vienen mascotas al parque este sábado 20 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que podrán disfrutar de servicios veterinarios, implantación de microchip, adopciones de mascotas. Bueno, usted ya le tiene compañero a Cuca para que le consigan... No, gracias. De así. Lo que sí les quiero contar es que nuevamente se va a realizar en Mascotas al Parque la Donatón. Para donar cuido, la vez pasada se la donaron como a la organización que hace las veces de los aguapaneleros de la calle, que ofrece agua panela para los habitantes de calle, pero lo hacen con los perritos de la calle. Ah, qué entonces va, ya bueno. Los tienen censados, organizados y donaron el cuido para esa fundación y repartieron el cuido entre esas mascoticas. Esta vez lo van a hacer con otra fundación y lo que les están ofreciendo a cambio es que a partir de 2 kilos de cuido se llevan para su casa una fotografía profesional, de nuevo la galería visual. Recuerden que son ganadores del concurso de Capital Semilla con este proyecto de fotografía de mascotas. Si usted trae 2 kilitos de cuido para donar, se lleva a cambio una fotografía con su mascota de la galería visual. Buen cambio, está buen chévere cambio, el canje. Buen cambio. Muy bonito. Bueno, seguimos en nuestro Paso a Paso y nos vamos de una vez con nuestros expertos aquí. Sí.
Llegan a nuestro set Luisa Fernanda Zuluaga, ella es enfermera con entrenamiento en oncología de la clínica Vida Fundación y está con nosotros además a mi izquierda. Bienvenido, caballero. Yo no sé, no es por la pinta solamente, pero me dicen las malas lenguas que es uno de los hombres más queridos y apetecidos en la ciudad en este momento. Él es Giovanni Echeverri, creador y director de Oncofit Colombia, que hace una labor maravillosa también. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues gracias por estar con nosotros para unirse a esta conmemoración. Yo, pues que prácticamente ya está adoptado en mi familia, pero es además una idea muy bonita que hemos querido apoyar desde el corazón, porque pues yo no sé de otras organizaciones similares que se dediquen a esto. ¿Qué es lo que hace Oncofit Colombia? Bueno, en realidad Oncofit nace con el propósito de mejorar la calidad de vida del paciente oncológico durante el tratamiento a través del ejercicio y la actividad física, que las dos son un poco diferentes. Se trata de basarse mucho en eso para que el paciente esté lo más activo posible durante el tratamiento y eso le ayude a mejorar la calidad de vida y también la asimilación del medicamento durante. Yo siento que esto llama mucho la atención porque, como Cata decía ahora, todavía tenemos muy estigmatizada la palabra cáncer y lo asociamos con muerte. Sí. Y pues ver a un paciente que pasa por un proceso de quimioterapia haciendo actividad física es bien impactante. ¿Hay algo específico que se deba hacer o cualquier entrenador físico está preparado para tratar pacientes oncológicos? Bueno, primero se hace una evaluación del paciente. Hay que mirar el diagnóstico, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento. Según los medicamentos que se utilicen durante el tratamiento, cada medicamento tiene un efecto secundario tanto en el cuerpo, en el organismo, en la parte metabólica. Y entonces, a partir de eso, se estructura un plan de entrenamiento individualizado para el paciente. También se mira mucho lo que es la parte de los exámenes de sangre, mirar cómo están sus glóbulos rojos, porque eso da una base para el trabajo aeróbico. Se piden también lo que son los últimos exámenes de orina, porque eso también es una base para el entrenamiento de fuerza y la acidez que desprende un entrenamiento de fuerza. Entonces, se tienen en cuenta todos los factores fisiológicos para que el paciente pueda responder bien ante el entrenamiento y pueda llevar una actividad, un ejercicio físico activo durante el tratamiento. O sea, no es tan sencillo como... No. Haga 4 series, 20 repeticiones. Es que uno creería que un paciente no podría o no debería, incluso además por la fatiga, el cansancio que puede tener algunos tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, pero además de lo que pueden hacer y la intensidad con la que lo pueden hacer, yo no sé, hay aparatos, hay accesorios, ropa especial para el uso de estos en estos ejercicios. Bueno, más que aparatos o cosas especiales, es más el conocimiento. El cuerpo es algo complejo, hay veces, de entender, y más cuando se dan este tipo de tratamientos. No es la prescripción del ejercicio, es lo fundamental. También se basa mucho que no solo el paciente en la enfermedad tiene el cáncer, sino que hay algo que son las comorbilidades, que son un paciente con cáncer fácilmente puede tener hipertensión, diabetes, puede sufrir de otro tipo de cosas que también se le dan manejo desde el ejercicio y la programación del entrenamiento. Entonces hay que estar un poco informado y estudiar mucho la fisiología tanto de la enfermedad como del cuerpo para poder llevar al paciente a un tipo de entrenamiento benéfico más no lesivo. Entonces... Se descuidan y les quitan el trabajo de enfermeras oncológicas por aquí. Ahí les ayudamos un poquitico porque nosotros mal que bien les estamos indicando a las pacientes si pueden o no pueden, si pueden acceder a esto, porque es lo que él decía. Siempre tenemos que mirar nuestros exámenes de laboratorio. Yo a él no le podría enviar una paciente que tenga una hemoglobina de 8. Uh-huh. Entonces también depende como el insumo desde los médicos para que él pueda arrancar con un tratamiento, sea actividad física o ejercicio, como él lo está pues caracterizando. Ok, yo no sé si esto tiene que ver con el tema de las campañas, de la conciencia, de las fundaciones, del modo rosa en el que nos hemos puesto muchos últimamente, pero uno tiene la sensación de que el cáncer de mama se ha disparado un montón, de que ahora en cada familia hay o una persona muy cercana o alguien conocido o el amigo de un amigo, por lo menos, que ha tenido o tuvo o está en proceso de quimioterapia, bueno, a raíz de un cáncer de mama. ¿Esto es cierto o qué es lo que está ocurriendo? Parte y parte.
En realidad, yo pienso que sí está más diagnosticado. Bueno, yo pienso en un Globocan, que es lo que nos indica a nosotros si hay más diagnóstico o no hay más diagnóstico. Sí nos está indicando que sí, efectivamente, se están encontrando cada vez más mujeres con cáncer. 1.7 millones de pacientes diagnosticadas a nivel mundial el año pasado, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que pese a que sí es porque se diagnostica más, hay un componente en el que es que la gente ya está más consciente de que debe hacerse su autoexamen. Entonces, claro, como antes pasaban como por desapercibidos, ¿cierto? Simplemente los pacientes tenían cáncer y llegaban a morirse sin diagnóstico. Uh-huh. En este momento, como decía ahorita nuestra compañera de Amo Mi Calva, Catalina, ella que nos decía que es que la gente está tomando conciencia de su autoexamen. Y yo creo que es el primer paso y por eso es que se están duplicando o se están viendo que más o menos, de como decía ahorita nuestro compañero, que siempre va a haber una persona de cada 18. Uh-huh. En este momento estamos hablando de una de cada 14. Entonces cada vez es más y más. ¿Por qué? Por eso, por la cantidad de diagnóstico, pero por la facilidad al mismo tratamiento, a que la persona sea diagnosticada a tiempo. Ok, como durante este mes, particularmente durante este día, lo que busca y buscamos todos es hablar sobre el tema de la prevención. Sí. ¿El cáncer se puede realmente prevenir? ¿Uno podría evitar que a uno le dé cáncer? No, si tú tienes un componente genético, en realidad no podrías prevenir, porque eso ya es como una cadena, nuestro ADN mágico que tenemos, él ya está programado a que eso pase. Pero ¿qué podemos hacer? Prevenir los factores que sí puedan controlarse. Nosotros tenemos dos factores, unos que son biológicos y que esos no los podemos cambiar por más que quisiéramos, que es nuestra edad. Así nosotros nos quitemos unos añitos, eso nunca se van a quitar, nuestro cuerpo sabe cuánta edad tenemos y ese es uno de los factores. Nuestro sexo les da más a las mujeres que a los hombres, pero a los hombres también les da. Uh-huh. En una tasa muy bajita, pero también les da. La raza blanca, a las mujeres les da más, eso yo no lo puedo cambiar. Si yo soy blanca, por más que me tire al sol, probablemente antes tenga más riesgos de tenerlo. Y adicional a eso, todo lo que venga en componente genético de cáncer de tiroides, senos o ovarios, son como una familia. Entonces, muy probablemente, si algún familiar mío ha tenido de tiroides, de seno o de ovario, probablemente pueda desencadenarse. Lo que sí podemos es mejorar los estilos y los hábitos saludables. Eso sí va muy encaminado con no despertar, como dicen las abuelitas, del cáncer. ¿Qué podemos hacer? Ejercicio, actividad física. Al cáncer le gusta mucho el azúcar, entonces mientras más azúcar consumamos, probablemente va a haber más riesgo de tener o padecer alguna de estas enfermedades. El tabaquismo, no somos ajenos a que el cigarrillo en este momento tiene más o menos asociados 29 tipos de cáncer diferentes, o sea, casi todos los cánceres. Si usted fuma, muy probablemente vaya a tener algún tipo de cáncer. Hablemos un poco de estadísticas en el tema de ejercicios en relación con el cáncer de mama, de actividad física para como método de prevención de cáncer de mama. O no hablemos de prevención, sino de detección temprana. De dormir esos detonantes que pueden activar ese gen que muchas podemos tener, pero que gracias a un estilo de vida saludable podemos dejar ahí dormidito para siempre. Bueno, en sí la estadística para el cáncer de mama, porque hay muchos tipos de cáncer y la estadística cambia, es de un 40%. O sea, cuando se hace ejercicio físico, al menos de 3 a 4 veces a la semana, el índice se reduce en eso. Uh-huh. Pues lógicamente acompañado de una alimentación, de una buena alimentación, en el caso tal, yo diría una buena nutrición, porque uno puede decir, no, yo como bien y realmente cuando vas al nutricionista, te da las guías o las sugerencias, resulta que no comemos tan bien. Entonces es desde la parte nutricional. Y lógicamente la actividad física, sobre todo, la aeróbica. Uh-huh. El ejercicio de intercambio gaseoso es fundamental para poder alcalinizar también un poco el cuerpo y evitar mucho lo que es ese tipo de daños. Para los que no sabemos qué es el intercambio gaseoso, Giovanni, cuando que haces que ejercicio, cuando haces ejercicio, inhalas, exhalas, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, entonces eso ayuda mucho a mantener. A renovar el aire de alguna manera. Exacto, tener la sangre, por decirlo así, oxigenada, ayuda bastante. Siempre y cuando pues no salga a trotar por las transversales en hora pico. Sí, eso es cierto. Lo dice la experiencia. Siguiendo con el tema de la prevención, que insisto, esa es nuestra gran meta, no se puede prevenir. Hay cosas que podemos hacer para llevar una vida saludable, pero no se puede prevenir. Y ahí viene un tema importante, y es la detección temprana.
¿Por qué es tan importante y por qué tantas mujeres, y me voy a incluir, le tenemos miedo a hacernos el examen, a que nos den un diagnóstico positivo? Porque la quimioterapia tiene muy mala fama. Yo decía ahora, no es gratis, no, la conocemos realmente quienes pasamos de cerca por ella, pero sí le tenemos miedo. Entonces puede que nos hagamos el examen, pero no lo reclamamos, o puede que nos toquemos, pero esa bolita no será nada, o ahí a la carrera, sí, eso no es nada, y dejamos avanzar esta vaina. Sí, yo pienso que es educación. Uh-huh. En realidad nosotros tenemos tanto temor al cáncer y lo tenemos tan asociado y arraigado a la muerte, que desde ahí parte el miedo a tener un diagnóstico. Incluso en unas campañas que estamos haciendo, pues realizando en compañía de Fundayama y Clínica Vida, nos encontramos mucho eso, ay no, qué miedo, es que donde me diga, el que busca encuentra, el que uh-huh. es así. Pero es mejor encontrar rápido que encontrar muy tarde. Entonces es lo que tratamos de decirle a las personas, sí, téngale susto. Como dices tú, es muy dura, la quimio es un proceso muy duro. De pronto verse sin su seno es un proceso sumamente difícil, pero es mejor prevenirlo y hacerlo antes que no llegar a hacerlo nunca y llegar a tener que tener tantas sesiones de quimio, tantas sesiones de radio, cuando yo podría quitarme un poquito de sesiones de quimio, quitarme un poquito de sesiones de radio. Es la educación. Siempre nos han inculcado que el cáncer es muerte y eso no lo hemos podido sacar. Y hasta ahora, con tanta tecnología, con tantos insumos que tenemos, la gente sigue considerando que el cáncer es muerte. Y mire, de 4 pacientes que de pronto tienen cáncer, muy probablemente solamente una pueda llegar a tener ese desenlace fatal, no todas. Yo entonces voy a preguntar, no desde periodista, sino desde paciente. Uh-huh. Estamos muy lejos con tanta tecnología y tanta vaina de encontrar algo distinto a una quimioterapia. Pues yo creo que vamos muy bien antes, porque ahora estamos con los biológicos. ¿Qué pasa? Las quimioterapias son algunos medicamentos que son muy agresivos, muy corrosivos, que no atacan selectivamente la célula maligna, él ataca lo que encuentre, ¿cierto? Entonces eso hace que no sea muy buena y muy bien recibida. Por eso el vómito, por eso la pérdida del cabello, por eso las múltiples diarreas, deshidrataciones, el mismo dolor. Cada vez las industrias están formulando medicamentos que son biológicos, o sea, que son muy parecidas al ADN humano. Entonces cada vez mejoran esos medicamentos y disminuyen todo lo que sean sus efectos secundarios, que en realidad eso es lo que nos produce, pues, como tanto miedo a la quimio, lo maluco que me pone la quimio, el hecho de retirarme, de que se me caiga mi cabello. Eso es más que todo los efectos adversos que tiene. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a un punto, ¿qué es lo que quiere la industria? Llegar a un punto en que esos efectos puedan ser los más mínimos y que cada vez sean más selectivos a las células malignas. Cuando ustedes le dicen a una paciente que está pasando por esos procesos de quimioterapia, que como nadie ha dicho mentiras, son muy duros y posiblemente muchas dejemos como de detectarnos esa vaina a tiempo, evitando tener que pasar por ahí, le dicen a una paciente de esas, mira, haz ejercicio, ¿y cuál es la reacción? Pues, no, incluso con el ejercicio del sexo son como, no, yo ni sexo ni ejercicio, no puedo volver, yo tengo cáncer. No, o sea, usted sí tiene cáncer, tenemos que afrontar ese diagnóstico, pero es muy sano y yo creo que pues medidas como un COFIT y todo lo que puedan hacer, yo creo que está al nivel de su capacidad. No podemos exigirle a una paciente, vea, usted tiene cáncer y vaya, haga 2 horas de elíptica o vaya, no, vamos a mirar cómo va tu tratamiento y dependiendo de eso definimos si sí o si no vamos a continuar. Y lo pregunto porque es que ¿qué es yo a lo que hace el ejercicio? Que, claro, ellas muriéndose, y lo digo en el caso específico de mi mamá, se pone esa trusa, yo no sé cómo hace, con las fuerzas, no sé de dónde la saca, y empieza muy mal, pero termina supremamente activada, llena de vida, vuelve y coge fuerzas para la siguiente, le cambia toda su perspectiva, desde su parte anímica y emocional hasta la física, irradia otra actitud. Bueno, en sí durante el ejercicio hay mucha activación hormonal y celular. Entonces la sensación de bienestar es una de ellas. Cuando el paciente se siente decaído o se siente cansado debido al tratamiento, el ejercicio tiene ese factor benéfico, uno de los muchos factores. Activa mucho lo que es la parte de la circulación. Hay veces ciertos pacientes que tienen esa debilidad, sobre todo una debilidad aguda, primero se activa mucho con un masaje de activación, que es desde la parte de la masoterapia, porque en sí el tratamiento o la prescripción del ejercicio oncológico envuelve todo.
se hace ese tipo de activación y después se trabajan ciertos músculos o se hacen ciertas periodizaciones del entrenamiento, el cual le van brindando al paciente tanto que tenga una recuperación durante el entrenamiento para que tenga una buena asimilación del mismo. Y eso hace que el paciente mejore de por sí. Todos, cuando hacemos ejercicio, sentimos fuera de la sensación de bienestar, como esa fortaleza, la contracción muscular, la irrigación sanguínea. Todas esas cositas hacen, por mínimas, hacen que un paciente que esté todo el día en la cama sienta por un periodo prolongado esa diferencia que va bajando ese ejercicio. O sea, el más difícil es el primer paso, pero no se van a arrepentir. Exactamente. Arriba. Pero, Giovanni, yo pregunto, ¿siempre es necesario tener la compañía de un instructor como vos o es posible que el cuidado aprenda a llevar a hacer esa rutina de ejercicios o son demasiado específicos, especializados para que uno los aprenda en casa y hacerlo con una paciente, su mamá, su hermana, su hija? Bueno, pues en las investigaciones que yo he hecho, la prescripción cambia según el cambio de medicamento. Entonces, uno le puede enseñar al paciente o al familiar cuánto tiempo, cómo lo debe hacer, pero no es lo mismo a lo que le llamamos una quimioterapia roja que una quimioterapia blanca, donde los efectos secundarios se agudizan o se vuelven un poco más fuertes. Entonces, la prescripción del ejercicio, el tiempo, el tipo de ejercicio cambia según ese tipo de medicación. Exige el acompañamiento. ¿Cuántos tipos de fisioterapia hay? Infinitos, además. Sí, entonces cada caso es único. Y cada caso es único, y lo que él decía, dependiendo también del ciclo, puede que hoy tenga la misma quimio blanca, que así la llaman, y pasado mañana también, pero de pronto en el segundo ciclo que vaya a arrancar esa misma quimio blanca les pueda caer más pesada, entonces dependiendo como del estado del paciente. Yo por eso se lo dejo a un copy. A los expertos, a los que saben. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Valentina, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo vas? Bien, ustedes, los felicito por el tema. En la familia mía, muy importante, yo apoyo mucho el cáncer. En la familia mía pasaron por el cáncer de mama, cáncer en los pulmones y cáncer en la matriz. Eso se hace genérico en la familia mía. En la familia fue que una tía muy cercana a mí fue que tenía cáncer en el seno. Cuando ella se enteró, no nos había dicho todavía nada. El médico le entregó los resultados, no le dijo que tenía cáncer. Ella se puso a investigar en internet y le apareció lo que tenía cáncer de mama. Ella no dijo nada y un día cualquiera llegó y nos reunió a todos los de la familia a decirnos que tenía cáncer de mama. Ella pensó que no iba a tener el apoyo de nosotros y todos. Antes, con más ganas, nosotros le dimos el apoyo. Yo cuando cumplí mis 15 años, ella se encomendó a mi mamá y le dijo, Marina, yo quiero que me haga un milagro, si yo no alcanzo a llegar a celebrarle los 15 años a mi hija, hágamele ese sueño realidad. Entonces ya lleva 7 años con el cáncer, lleva el seguimiento, le dan seguimiento cada 3 meses, es muy juiciosa, ella se hizo retirar el seno y ahora ya es otra persona, muy dedicada a lo que le gusta, nosotros la hemos apoyado mucho, le hicimos sus escapadas, esta vez yo apoyo muchas cosas y ahora que el domingo va a ser la carrera contra el cáncer, yo apoyo a muchas mujeres y me pongo en el pantalón de las... Somos mujeres muy guerreras, pero digo que una quimioterapia no se la dedico a nadie porque eso es muy doloroso y uno tiene que darle fuerzas a las personas que se meten a ese papel. No solamente las personas, también los niños. Un cáncer es muy duro, es como diciendo, no, yo no soy capaz, ¿cómo superarlo? Pero uno cada día tiene que motivar a la gente, si soy capaz, darle alientos, como decía el instructor, vamos al gimnasio, ¿qué importa? Que dice, ay, está calva, ¿qué importa? Demuestre que si es capaz, muestre valentía, entusiasmo y todo eso. Yo apoyo mucho eso. Y Mónica, guerrésela mucho a su mamá, Dios la bendiga y mucha fuerza para todos. Muchas gracias, Valentina, por tus palabras. Y a propósito de esta intervención, quiero preguntarles a ambos, porque seguro yo allá es experto en el tema de tantas pacientes que visita por el tema del acompañamiento familiar. Pues bien preguntaba Leo si esos ejercicios, por ejemplo, no pueden ser dirigidos por algún cuidador y aunque la respuesta pues básicamente fue no, porque son demasiado específicos, ¿qué papel jugamos los cuidadores en un proceso de cáncer y quimioterapia? Nosotros en Clínica Vida estamos convencidos que es el 80% de la ganancia de un tratamiento.
Consideramos que siempre deben de estar acompañados de alguien, siempre debe haber, incluso nosotros estamos generando un grupo de apoyo terapéutico que es completo, en el que tenemos trabajador social, psicólogo, nutricionista, la enfermera de dolor, o sea, absolutamente todos, porque consideramos que el apoyo debe ser multidisciplinario. Siempre debemos de tener las personas que más nos quieren, porque son las que nos van a entender cuando estemos vomitando, sin ganas de nada, con que la comida no sabe maluco y no queremos absolutamente nada. Entonces tratamos de darle educación a la paciente porque es su primera cuidadora, pero siempre a la persona que la está acompañando, porque es la que más paciencia le tiene que tener, es la que más voluntad y más amor tiene que meterle a esto, porque es la que ella no está sintiendo nada y la ve solamente de pronto triste, aburrida, cansada. Entonces yo tengo que poner. Uno llega hasta ahí, pero llega un punto en que yo digo, pues que no soy yo, o sea, esto no me está pasando a mí. Entonces esas personas tienen que tener mucha fortaleza y eso les tratamos como de brindar. Bueno, venga desde nuestra parte espiritual, porque incluso tenemos un acompañante y un consejero espiritual, ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, tenemos este problema, puede ser muchas veces de factor económico, que eso también influye muchísimo en el tipo y cómo va a ir al paciente a su mismo tratamiento. Eso todo lo tratamos, pero definitivamente sí debe tener un acompañante. Ese es como un plus a la enfermedad. Listo, yo ya la tengo que afrontarla, pero sí necesariamente debo de tener alguien por lo menos que me esté dando fuerzas, sea mi hijo, sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi tío, sea mi vecino, si es que no tengo a nadie, si mi vecino me quiere ayudar. Eso sí es supremamente importante. Bueno, Moni, en lo que yo he tenido la oportunidad de conocer con todo este proyecto, digo que la medicina, la principal medicina en este caso es el amor. Y el amor del primer ciclo familiar, pues, hijos, hermanos, padres, todo lo que conlleva eso, porque la familia se vuelve fundamental para la recuperación del paciente. Digo que es una enfermedad que despierta más amor del normal en una familia, más apoyo, más acompañamiento, mucha más comprensión. Y eso le da al paciente mucha fuerza y un motivo más por el cual empezar a superar cada proceso que esta enfermedad conlleva. Entonces, muy bien, pues a ambos muchísimas gracias. Ahí está la Clínica Vida, una clínica llena de especialistas en este sentido, a la que pueden acudir para, no sé, esos exámenes que a veces tanto evadimos, desde donde comienza el diagnóstico inicial. Ajá. Y arroba Oncofit, que tiene un proyecto muy bonito con mucha investigación que ha ayudado también a muchas pacientes, dentro de las cuales me incluyo, con mi mamá y a quienes tengo mucho que agradecerle. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte para volver justamente a hablar de Funda y Ama y la carrera que hay este fin de semana para apoyar esta fundación que trabaja también por estas mujeres. Hacemos una pausa con la frase y ya volvemos. La frase nos dice: el cáncer de mama no es un mes rosa, es un compromiso permanente. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Nuestra práctica llega a nuestra invitada Luz Marina Restrepo. Ella es paciente y voluntaria de la Fundación Funda Llama. Bienvenida. Buenas tardes, Leo. Muchas gracias por Luz la invitación. Luz Marina, tenemos muy poco tiempo, pero hay básicamente dos preguntas muy importantes. ¿Qué es Funda Llama y a quiénes ayuda? Bueno, Funda Llama, somos una fundación que le brindamos asesoría de acompañamiento al paciente oncológico. ¿Qué tipo de asesoría? Tenemos la asesoría jurídica en caso tal de que el paciente le sean vulnerados sus derechos en salud, así que tenemos abogados en la fundación que les ayudan desde esta parte jurídica. Que pasa mucho con pacientes de escasos recursos y con sistemas de salud no tan fortalecidos. Sí, total. Uh-huh. Muchos pacientes se les avanza la enfermedad precisamente por eso, porque les retrasan el tratamiento o, en fin...
No les dan su tratamiento a tiempo y por eso muchos de ellos fallecen. Uh-huh. Así que la Fundación lucha mucho como por los derechos del paciente. Contamos con varios programas en la Fundación, como es el coaching, el reiki, el yoga, bioenergético, psicología. Tenemos también oncólogos, tenemos un espacio en el Hospital San Vicente Fundación, que es nuestro aliado, donde educamos al paciente en cuanto a salud y nutrición, mitos y realidades en cuanto al tratamiento y también el manejo de las emociones, ya que en cuanto a eso hay mucha polémica. Uh-huh. Los pacientes a veces no saben qué comer, qué tomar. Muchas personas le dicen, tómate esto que esto es muy bueno. No, mientras estamos en un... Estamos porque yo también soy paciente. Mientras estamos en un proceso de quimioterapia, no debemos de consumir nada, absolutamente nada que no sea ordenado por nuestro oncólogo. ¿Y qué hace una persona para pertenecer a la Fundación? Bueno, muchos profesionales de la salud se unen a nuestra Fundación brindando su conocimiento gratuito para el acompañamiento del paciente. Uh-huh. Pero una persona con cáncer, de escasos recursos, que quiere acceder a todos estos beneficios, la asesoría psicológica, jurídica, el acompañamiento nutricional, sé que OncoFit también es voluntario, sí. Entonces a través de la Fundación pueden acceder al tema del ejercicio. ¿Qué hace uno para pertenecer a la Fundación? Claro que sí, la paciente se inscribe en nuestra Fundación, recibimos obviamente todos los estratos sociales, no discriminamos a nadie. Fundallama es una fundación que le brinda amor al paciente, lo acogemos y le brindamos todo el apoyo emocional, todo lo que necesite el paciente. Claro, para todo esto, @fundayama, que así lo encuentran por lo menos en Instagram, en Facebook tienen página. Estamos Fundayama, Facebook, Twitter, Instagram. Fundayama, así. Fundayama. Fundayama. Que quiere decir funda y ama. Valiosísima la aclaración. Sí. Pues para prestar todos estos servicios obviamente requiere recursos económicos y aparecen iniciativas como la carrera del domingo. Sí, nosotros llevamos 7 años consecutivos con nuestra carrera, 3 años con Avon. Las personas, pues, demás que han visto la publicidad, Avon Fundayama, la idea es que se unan a nuestra carrera, a nuestra causa, nos apoyen. Payless es un gran aliado de la Fundación para que puedan apoyarnos también con la compra de sus pulseras, los tenis y, uh-huh, y las medallitas. Este año la carrera está ofreciendo, si no estoy mal, 2 recorridos. No los veo ahí en la imagen, pero son 5 y 10. Sí, en categorías 5K y 10K, inicia desde el Parque de las Luces, va por todo el recorrido pues de la Alpujarra, llega hasta la Avenida Las Vegas, hasta Bancolombia y se devuelve nuevamente hasta el Parque de las Luces. Hay inscripciones, Leo tiene la información, porque por Fundayama ya... 6:30 de la mañana hay que estar para calentar, para salir a las 7. Para los 10K. Para los 10K. Y los 5K. ¿Qué lo tiene pensando la madrugada? No, yo no pienso quedarme acá, el recorrido. Leo, inscripciones para la gente que aún se anime a contribuir más que a salir a correr, por Fundayama ya no hay. Por Fundayama ya no cerran, que lastimosamente ya cerramos todas las inscripciones, pero lo pueden hacer por MSM, que es el grupo de logística de Avon, para que hagan sus inscripciones por ahí. ¿Y eso cómo se busca? El teléfono es 448-2283, yo creo. Vale, busca el pastel ahí, que sí, no le voy a restar puntos. Sí, 448-2283. Ahí pueden llamar para inscribirse. Sí. Tendrán obviamente su kit y están contribuyendo a una causa muy bonita. Esta fundación, Fundayama, que ayuda a las mujeres con cáncer en todo su proceso, desde todos los ámbitos. Está atajando todos los frentes que puedan involucrarse en un proceso de cáncer y obviamente sus tratamientos, que son infinidades, más allá de lo físico, de la aceptación de su nuevo cuerpo, de su nueva calva, de todo lo nuevo, esto afecta muchísimas cosas, entonces allí pueden asesorarse. Camina, corre, piensa, Rosa. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por apoyarnos. Ahí está, pues para que se inscriban, esto será el domingo, un plan de fin de semana. Nosotros nos despedimos por hoy y mañana nos volveremos a encontrar en este espacio a las 2 de la tarde. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Miguel Ángel, chao, chao.